A mayor fuerza aplicada, mayor sería la aceleración. Entonces, la aceleración y la fuerza van a ser directamente proporcionales. Ahora recuerda el ejemplo que te coloqué, ¿no? Cuando empujaba a un compañero flaquito y cuando empujaba a un compañero alto y gordo. De ahí deducimos que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. En los problemas, nosotros tenemos preguntas que nos plantean situación donde la masa del objeto no cambia. Donde la masa del objeto no va a cambiar. Entonces, la aceleración que está presentando el cuerpo va a tener la misma dirección que la fuerza resultante, que la fuerza que lo provoca. ¿Ya? Entonces, él y él en la misma dirección. ¿Siempre va a ser así? No, no siempre. Pero para el caso de masa constante, sí, eso lo puedes asegurar, ¿no? ¿Sí? A ver, una cosita. Esta fuerza resultante, ¿qué cosa es? La suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Así. ¿De acuerdo? Bien, ahí están las leyes de Newton. Cuando tengo una pregunta en la cual, pues la pregunta se refiere a fuerzas y aceleración, pues lo voy a resolver utilizando esa forma de la segunda ley de Newton, ¿no? En donde, repito, a la fuerza resultante hay que entenderlo como suma de fuerzas. Ya puedo luego de esto aplicar la segunda ley de Newton a un tipo de movimiento en especial. Aplicarlo a una trayectoria recta o aplicarlo a una trayectoria curva. Y esa segunda ley adopta, ya una forma determinada que yo lo voy a entender como una regla práctica. ¿Sí? Pero si no conozco la trayectoria, pues lo voy a utilizar en su forma general, ¿no? Tal cual lo estamos viendo acá, ¿ya? Si yo veo ya una trayectoria conocida, recta o una circunferencia, por ejemplo, ya esto lo aplico con ya una regla práctica. Pero por el momento vamos a plantearlo así en su forma general, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Foto? A ver, cuando Newton establece estas leyes en esa época, siglo XVI, pues él nos habla de la primera ley diciéndonos que un cuerpo está en reposo o que un cuerpo se está moviendo, ¿no? Nos habla del movimiento de un objeto. Pero ya sabemos nosotros que cuando decimos que un objeto se mueve es porque primero hemos establecido un sistema de referencia. No tiene sentido decir que un objeto se mueve si no he establecido una referencia previamente. Cuando no nos hablan de nada, se asume que la referencia es la Tierra. Si te preguntan, ¿este cuerpo se está moviendo? Se asume que respecto de Tierra. Igual ocurre con Newton. Lo plantea respecto de Tierra. Y la Tierra es el lugar donde se cumple la ley de Newton. La Tierra viene a ser ¿qué cosa? Un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Un sistema de referencia inercial. Pero como dije, no siempre vamos a describir un fenómeno cualquiera respecto de Tierra. Podemos cambiar, ¿sí o no? Podemos cambiar el sistema de referencia. Puedo analizar cualquier fenómeno respecto de el auto, por ejemplo.
o respecto del avión. ¿Qué serían sistemas de referencia? Ahora, si un sistema de referencia respecto de tierra no acelera, ese sistema de referencia va a llamarse también sistema de referencia inercial. Pero si ese sistema de referencia acelera, no va a ser inercial. Se va a llamar sistema de referencia no inercial. Ahí no se cumple la ley de Newton. Vemos que respecto de tierra, el avión se mueve con velocidad constante. El avión, respecto de tierra, realiza un MRU. El avión es sistema de referencia inercial. En cambio, el auto cambia su velocidad. El auto acelera. Por lo tanto, el auto no es un lugar de donde yo analizo un fenómeno y se vaya a cumplir la ley de Newton. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Entonces seguimos. Claro, cuando decimos la Tierra nos estamos refiriendo a la superficie de la Tierra. A eso nos referimos, ¿no? Sí, es correcto eso. Bien, entonces borramos esto y ya para aplicar esa forma de la segunda ley de Newton. En los problemas, cuando vamos a resolver las preguntas, vamos a escoger un sistema de referencia, ¿no? Aunque no lo digan, siempre colocamos o asumimos como sistema de referencia la Tierra. O sea, un lugar donde, pues, van a cumplirse las leyes de Newton. La mayoría de las preguntas que planteamos nosotros, lo resolvemos respecto de tierra, ¿no? Aunque podemos cambiar también, pues, la referencia, ¿no? Si fuera el caso. Pero ten cuidado cuando cambias la referencia, ¿no? Si colocas una referencia y notas que esa referencia acelera, pues ahí no se van a cumplir las leyes de Newton. Porque va a ser un sistema de referencia no inercial. Profe, una pregunta. La primera ley de Newton es también... También se puede, o sea, si yo empujo un objeto, no, si el objeto está en reposo y yo lo empujo, entonces ya cumple la primera ley de Newton, ya. Si no me dices nada, se supone que lo estás analizando respecto de tierra. ¿Sí? Si lo que tú dices lo planteas así nada más, se supone que lo estamos analizando respecto de tierra. Si el cuerpo estaba quieto, y tú lo empujas y él empieza a moverse, pues esa fuerza que tú has aplicado sería una fuerza que provoca ese cambio en la velocidad. Esa fuerza que tú aplicas sería una fuerza resultante. Y ahí estarías utilizando o empleando la segunda ley de Newton. La fuerza que empujas es la causa de que el cuerpo cambie de velocidad, de que acelere.
Y ahí utilizarías esta relación, la segunda ley de Newton. Aceleración igual a la fuerza resultante entre la masa del cuerpo. Pero también se utiliza la primera ley también. También cumple la, pero también cumple claro, la primera ley. La ley te dice que ese cuerpo va a estar en reposo a no ser que no lo empujes. Si tú no lo empujas, se va a mantener en reposo. Si tú lo empujas, ya la situación cambia. Entonces pasamos de la primera a la segunda ley. Es que no están aislados, ciudadano. No es que la primera ley alejada de la segunda ley. No, están relacionadas. La primera ley te dice, mientras está ahí quieto y tú no lo tocas y tú no lo empujas, él permanece en reposo. Cuando tú lo empujas, ya la situación cambia. Y ahí entra la segunda ley de Newton. Te explica qué hace, qué provoca la fuerza que tú estás aplicando. Provoca en el cuerpo un cambio de velocidad, una aceleración. Ahí se cumplen las dos leyes. Ahí estás describiendo las dos leyes. Y también la tercera ley. Porque cuando tú lo empujas, ¿qué ocurre? Una interacción, ¿sí o no? Esa fuerza que tú aplicas proviene de una interacción. Claro. Ahí están las tres leyes. Ahí están las tres leyes. Solo tienes que ver en qué parte se manifiesta la primera, la segunda y la tercera. En ese contacto que tú haces, en esa interacción, ahí está la tercera ley. Mientras tú no lo empujabas, estaba presentándose la primera ley. Y cuando lo empujas, ya el efecto que provoca la fuerza que tú aplicas, ahí pues está la segunda ley. Están las tres leyes. Como dije al inicio, el movimiento mecánico es un fenómeno cotidiano para nosotros, ¿sí o no? Y es importante saber cómo se manifiesta, cómo se presenta el movimiento y también la causa que genera ese movimiento. Ahora sabemos que son las leyes de Newton las que nos permiten describir ese movimiento. La primera, la segunda y la tercera ley de Newton. La segunda te dice la fuerza que tú aplicas, ¿qué va a provocar? Cambio en la velocidad, aceleración. ¿Sí? Profesor. ¿Me? Profe. Dime. Sí, sí, sí. Tengo una consulta. Para categorizar a un... si yo tomo de sistema de referencia a la Tierra, a los demás cuerpos se acelera o no, dependiendo, ¿a ellos les voy a llamar un sistema de referencia inercial o sistema de referencia no inercial? ¿O cómo es? Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿Eso es? Una referencia es cualquier objeto que tú eliges respecto del cual vas a describir el movimiento de otro objeto llamado móvil. La referencia tú lo escoges. La referencia tú la vas a escoger. Generalmente es la Tierra, ¿sí o no? Generalmente es la Tierra, pero si no quieres que la Tierra sea tu referencia, sino cambiar, entonces, si cambias, eliges otro sistema de referencia, pues ese otro va a llamarse inercial o no inercial. Dependiendo si, respecto de Tierra, él acelera o no acelera. Si no acelera, se llama sistema de referencia inercial. En el no inercial no se cumple la ley de Newton. No se cumple la ley de Newton. Mira, mira. A ver. Tenemos este caso, ¿ya? Un carrito avanzando sobre el piso, ¿no? Hacia la derecha. De forma que acelera. Entonces, ¿puedo describir lo que hace esta esferita desde un sistema de referencia
que yo he elegido. Puede ser la Tierra, claro que sí. Puede ser la Tierra en donde voy a colocar a este observador. Entonces, para él, cuando analizo lo que ocurre con esta esferita, pues ahí se van a cumplir las leyes de Newton. Mira, cuando hago el diagrama de cuerpo libre de esta esferita, para él, tendría una tensión, tendría un peso, ¿sí? A la tensión la voy a descomponer en una componente a lo largo del movimiento y en esta componente perpendicular al movimiento. Como la esferita está amarrado al techo del carro, se está moviendo la esfera igual que el carro. O sea, la esfera se mueve así, en forma horizontal. No sube, no baja. Eso quiere decir que él y él se anulan. Pero ya sabemos que la aceleración es consecuencia de una fuerza resultante, ¿sí o no? Que en este caso va a ser esta componente de la tensión. Vamos a ponerle acá teta. Entonces, esto sería esferita acelere. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a cambiar el sistema de referencia. Ya no va a ser la Tierra. Ya no va a ser la Tierra. Vamos a colocarnos dentro del carrito. Dentro del carrito. Mira qué hace el carrito. ¿Eh? El carrito acelera hacia adelante. Y ahí tenemos a la esferita con esta cuerda que le está sujetando el techo. Ahora, él va a ser el sistema de referencia. Un sistema de referencia que acelera. Entonces, él va a ser un sistema de referencia no inercial. Y mira lo que está ocurriendo. Él, ¿qué cosa ve? Que esta esferita está en reposo. ¿Sí o no? Para él, la esfera permanece en reposo. Cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, ponemos el peso, ponemos la tensión, descomponemos igual que el caso anterior, descomponemos y tenemos esto, aquí era teta, entonces decíamos que él y él se anulan, ¿sí o no? Y nos queda esta componente de la tensión. ¿Sí? Mira, para él tenemos una fuerza resultante. Pero aún así, él ve a la esferita en reposo. Para él, la esfera está quieta. ¿Y cómo explica eso? ¿Cómo explicas que tenga una fuerza resultante y aún así el cuerpo se mantenga en reposo? Una fuerza resultante. Date cuenta, no se cumple la ley de Newton. No se cumple la segunda ley de Newton, que te dice que si hay una fuerza resultante diferente de cero, el objeto tiene que acelerar. Y acá no se está cumpliendo. En un sistema de referencia no inercial, no se cumple la ley de Newton. Esa es la diferencia importante entre un sistema de referencia inercial y no inercial. A es inercial. B es no inercial.
Lo que hacemos nosotros es siempre, para la solución de un problema, elegir un sistema de referencia inercial. El no inercial no lo vamos a tocar, porque eso no viene en el examen de admisión. Preguntas que se resuelvan usando sistema de referencia no inercial, tiene una forma, tiene un método, pero sería simplemente que sepas eso por cultura general nada más. Método. Algunos por ahí lo plantean, ¿no? Algunos libros lo plantean, pero como dije, si quieres por cultura general lo puedes conocer, ¿no? Pero aplicarlo así no es necesario. Profe, profe, pero dime. En el segundo caso, en el cochecito, ese está acelerado, pero con respecto a tierra. Claro. El coche acelera respecto a tierra. Todo es respecto a tierra. Todo es respecto a tierra, siempre. Claro. Acá, o un sistema de referencia, ¿no? El avión, respecto de tierra, no cambia de velocidad. Por ello que el avión es inercial. El auto, respecto de tierra, cambia de velocidad, acelera. Por eso que el auto es no inercial. O sea, si un cuerpo está en reposo o velocidad constante respecto a tierra, es un buen sistema de referencia inercial, como para hacer análisis de las cantidades cinemáticas de otro cuerpo. Claro. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien con la señal? ¿Se ve bien? ¡Hala! A ver, vamos a tratar de... Dime. Por ser buenos días, no, disculpe. Esa es la señal. Por ejemplo, en mi carro todo se me está parando la señal. Se paraliza la pantalla y avanza y ya ahí pierde un poco el internet, por eso. No, alguna vez también la pantalla se vuelve así, se ve borroso todo, algunas veces. Ya, ahora. Ahorita está claro, por ejemplo. Ya, a ver, cuando pasa eso, me... Ya, vamos a partir de ahora vamos a ver si ocurre otra vez eso, para tratar de acá de mejorar. Ya hemos hecho un ajuste acá. Vamos a ver si a partir de ahora se mantiene esa dificultad para hacer la corrección. Ya hemos corregido un poquito acá. Doctor, dime. Profe, dime. Para cerrar ya lo entendí, el sistema de referencia inercial. Esto nos serviría en los problemas, más que todo si estamos, obviamente, respecto a tierra. Observamos los cuerpos y dependiendo de eso podemos cambiar a ese cuerpo como sistema de referencia, ¿no? Y ahí ya podemos analizar otro tipo de movimiento. Mira, como estaba colocando en este ejemplo, ¿no? Tú puedes resolver la pregunta con respecto a lo que está ocurriendo con esta esfera respecto de tierra, ¿no? O puedes cambiar en referencia, colocarte acá, dentro de este carrito. Al cambiar la referencia y ubicarte acá en el carrito, como el carro acelera respecto de tierra, pues el carro sería un sistema de referencia no inercial. Ahí no comprendría. Ahí tienes que tener cuidado, porque al colocarte acá, no se va a cumplir la ley de Newton. Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. Entonces, ahí utilizarías un criterio para resolver preguntas en ese sistema referente. ¿Criterio de D'Alembert? ¿Cómo? Ajá. ¿Criterio de D'Alembert? Ajá, muy bien. Eso es cultura general nomás. Porque resolverlo así
En el examen de admisión no viene. Y como dije, adentro tampoco. Adentro tampoco. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te vas a rayar con, resolviendo preguntas de ese, con esa forma si no te van a preguntar? Trata siempre de resolver preguntas eligiendo un sistema de referencia inercial. ¿Ya? Profe, una pregunta. En el ejemplo que puso sobre el avión y el auto, sí, el avión está estático, ¿verdad? Porque, no, ¿cómo se interpreta? A ver, el avión se auto está moviendo. Respecto del avión. Ah. Está moviendo. Sí. El avión está moviéndose. Ya, es el sistema de... Si se mueve, es sistema de referencia inercial, pero... ¿Sí? Mira, imagínate que tenemos ahí una paloma volando. Ya, esa paloma volando, yo puedo escribir su movimiento desde tierra, eligiendo la referencia en la tierra. Pero puedo elegir como sistema de referencia el avión y desde el avión describir el movimiento de esa paloma. O dentro del auto, escoger el auto como referencia y desde ahí describir el movimiento de la paloma. Entonces yo puedo elegir describir el movimiento de un determinado móvil respecto de un sistema de referencia que sea inercial o desde un sistema de referencia que sea no inercial. Pero debo tener cuidado que cuando yo elijo un sistema de referencia no inercial, pues ahí no se va a cumplir la ley de Newton. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Qué es lo más resaltante de esta parte? O sea, ya mira, yo ya quiero elegir el sistema de referencia de la, a ver, el avión que sea el sistema de referencia inercial, ya mira. En este ejemplo. Ya mira, sería avión el sistema de referencia inercial respecto al auto, ¿no? No te entendí la última parte. Ya mira, el avión está muy avanzado, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Y por qué se le llama sistema de referencia inercial? O sea, no te dice aparte, profe. Para que, si yo, como dije, si yo quiero describir el movimiento de una paloma, yo tengo que establecer, elegir un sistema de referencia. Ahora, si ese sistema de referencia que yo escojo es la Tierra, pues la Tierra, por definición, vamos a llamarlo así, es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque cualquier fenómeno que yo lo describa respecto de Tierra, se van a cumplir las leyes de Newton. Y aquel sistema de referencia donde se cumple la ley de Newton, se llama sistema de referencia inercial. Ahora, si yo no quiero elegir a sistema de referencia la Tierra, si quiero elegir otro sistema de referencia, entonces, ¿ese otro va a llamarse inercial o no inercial? Dependiendo. Si ese respecto de Tierra no acelera, se va a llamar también inercial. Pero si respecto de Tierra acelera, se va a llamar no inercial. El avión respecto de Tierra no acelera. Por eso que el avión se llama sistema de referencia inercial. En cambio, el auto, respecto de tierra, sí acelera. Y por eso que al auto se le llama no inercial. Eso es lo que hemos planteado para esta primera parte. ¿A qué llamamos sistema de referencia inercial? ¿Y a quién no inercial? Pues depende si respecto de tierra acelera o no acelera. ¿Ya? Repito. Si no acelera, es sistema de referencia inercial. Pero si acelera, es no inercial. Oh, yeah. Yo gracias.
Bien, jóvenes, ya entonces vamos a las preguntas de la separata. Cuando tengas a un objeto moviéndose, pero no sepas exactamente cómo es el movimiento de ella, no sepas la trayectoria, no lo puedes deducir la trayectoria a simple vista, pues vas a utilizar esta forma general de la segunda ley de Newton. Ya luego, cuando tenemos una pregunta en donde ya podemos notar, deducir si la trayectoria es recta o es una curva, una circunferencia, ahí usamos la regla práctica de la segunda ley de Newton. En la pregunta 1 nos dice, el bloque mostrado es de 5 kilogramos y está sometido a la acción de 3 fuerzas, tal como se muestra en la gráfica. Determina el módulo de la aceleración. A ver, como ya sabes, recordando el movimiento parabólico de caída libre, entendiendo que la caída libre es aquel movimiento en donde actúa solamente una fuerza que es el peso, y el peso es siempre vertical para abajo, ahí puedes deducir que la velocidad y la fuerza, o sea, la aceleración de la gravedad, en este caso del movimiento parabólico, la velocidad y la aceleración no siempre son colineales, ¿no? No siempre son colineales. Acá en la pregunta me están mostrando un bloque, y su velocidad. Así. Pero por si acaso, como ya lo dije, no siempre la velocidad, la dirección de esa velocidad, coincide con la aceleración. La pregunta nos plantea que sobre ese objeto actúan 3 fuerzas. Una horizontal de 20 newton, una vertical para arriba de 30 newton y una horizontal para abajo, que viene a ser la fuerza de gravedad, 50 newton. Quiero saber cuál es el módulo de la aceleración. A ver, ¿qué hago aquí? Primero voy a calcular la fuerza resultante como suma de fuerzas, ¿ya? Como suma de fuerzas. Entonces, a él voy a llamarle fuerza 1, a él voy a llamarle fuerza 2. Voy a copiar otra vez los datos. 30, 20. Ya, para ordenarme, voy a colocar aquí el sistema de coordenadas. El eje X, el eje Y. Ahora sí. La fuerza resultante es la suma de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En este caso va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza de gravedad. Vamos ahora a expresar cada una de las fuerzas, ¿no? A ver, la fuerza 1, módulo 30 y apuntando hacia el lado positivo del eje Y. Entonces, esto sería más 20J. La fuerza 2 es de módulo 20, y apuntando hacia el lado posi del eje X, más I, más 20I. Y la fuerza de gravedad, pues apunta hacia abajo, ¿no? Hacia el lado negativo del eje Y. Sería entonces menos
menos 50 J. ¿Ya? Ahí está la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza de gravedad. Reemplazados así como vector, ¿no? Como vector. Ahora sumamos, este J lo juntamos con este J, el I está solito, ahí lo copiamos como está. 20I más 30J menos 50J. Te sale menos 20J. ¿Cierto? Ya. Pero me están pidiendo el módulo de la aceleración. ¿Cierto? A ver, aquí hacemos el equivalente de todo esto, ¿ya? Vamos a aprender por acá el equivalente a todo esto. Lo que estábamos señalando en esta parte. A un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cierto cuerpo, lo podemos reemplazar por una sola fuerza llamada resultante, la cual va a provocar el mismo efecto que todas las fuerzas actuando de manera simultánea. Y como ya lo dije, no siempre, la aceleración es colineal con la velocidad. No siempre. Sobre todo si es con la trayectoria de curva, eso no siempre se va a dar. Fíjate, ¿esta fuerza cómo es? Tiene una componente horizontal a la derecha y una componente vertical hacia abajo, ¿cierto? La fuerza resultante va a ser así. Va a ser así. Una componente a la derecha, horizontal, y una vertical hacia abajo. Así sería la fuerza resultante. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues la aceleración y la fuerza resultante, ambos tienen la misma dirección. Me piden el módulo. Entonces, en módulo, esa forma de la segunda ley de Newton, lo voy a expresar así. Entre la masa, ¿no? Bueno, la masa es dato, ¿no es cierto? La masa vale 5. Solamente me faltaría conocer el módulo de la fuerza resultante, ¿no? El módulo de esa fuerza resultante. Y acá, pues, Pitagorazo, ¿sí o no? Pitagorazo. A ver, módulo de la fuerza resultante. Esta componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado y todo raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. ¿Ya está? Reemplazamos acá 20 raíz de 2. Sacando quinta, nos quedaría 4 raíz de 2 metros por segundo cuadrado. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Si no conozco la trayectoria, no tengo idea de cómo sea la trayectoria, no lo puedo deducir a simple vista, pero tengo fuerzas y me piden aceleración, caballero, ¿sí o no? Lo que voy a hacer ahí es utilizar la segunda ley de Newton, pero en su forma general, ¿ya? En su forma general.
A ver, foto. Ahora vamos a la aplicación de la segunda ley de Newton a la trayectoria recta. ¿Ya? A ver, corramos. Profesor. Dime, dime. Una consulta, ¿por qué la fuerza resultante la colocó inclinada para abajo? ¡Ja! Muy bien, muy bien, muy bien. De acá, aquí lo voy a copiar. Hemos deducido, haciendo la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, hemos deducido que la fuerza tiene esta forma, ¿no? 20i menos 20j. Estas son las componentes de la fuerza resultante. Para dibujarlo, lo hago así. Voy a dibujar la flechita, ¿no? La fuerza resultante. Imagino que ahí está su colita. Tengo que llegar a la cabecita, ¿sí o no? Tengo que llegar a la cabecita. ¿Qué voy a hacer? Lo que estás observando acá. Va a hacer esto. Vas a moverte en la horizontal 20 a la derecha. Porque acá dice más 20i a la derecha. Luego, muévete en la vertical. 20, pero hacia abajo. Menos J, hacia abajo. Ahí está. 20 a la derecha, 20 hacia abajo. Ahí va a estar la cabecita de la fuerza resultante. Ahí estaba su colita, ahí está su cabecita. Así. Esa es la fuerza resultante. Pero esa fuerza resultante solamente es el valor absoluto, ¿cierto? En esta parte... O el módulo. La pregunta me está pidiendo el módulo de la aceleración. Por eso que he encontrado la fuerza resultante así, en sus componentes, y lo que me ha tocado hacer es calcular su módulo, ¿sí o no? Pitagorazo, pues. Ya para la respuesta he tenido que encontrar de la fuerza resultante su módulo y he aplicado Pitágoras a esas dos componentes. Ok, profesor. Gracias. Ya. Pero me escuchó también que supuestamente los griegos también conocían eso también, sobre la ley de Newton. No te escuché muy bien. ¿Era verdad eso? ¿Cómo? Profe, escuché en internet que supuestamente los griegos también sabían sobre la ley de Newton. Solamente que, como se ha perdido información sobre la antigüedad, o sea, han quemado la biblioteca de Alejandría. O sea, son teorías, ¿verdad? Ya, claro, hay de todo, pues. Hay de todo. Y la ciencia va cambiando, ¿no? Pero hay situaciones que todavía permanecen, pues, ¿no? Lo que estamos estudiando nosotros es la física clásica. La física que se ha establecido, toda la teoría que se ha establecido, hasta antes del siglo XIX. Hasta mediados del siglo XIX, se puede decir. Ya luego, en la última parte, vamos a ver la física moderna o la física... Pero todo esto se ha establecido hace tiempo, ¿sí? Newton, por ejemplo, establece esto en el siglo XVI. En la primera mitad del siglo XVI. Lo que estamos estudiando es la física clásica, nada más. Bien. Seguimos. Vamos ahora, como te dije, a aplicar esto de la segunda ley de Newton a una trayectoria recta, ¿ya? A ver. Segunda
ley de Newton. En una trayectoria recta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero es darse cuenta, mejor dicho, identificar dos direcciones. La dirección del movimiento y la dirección perpendicular al movimiento. Y eso lo puedes encontrar rapidito, facilito, simplemente observando la gráfica que la pregunta te está mostrando. Puede ser que la pregunta considere a un objeto apoyado en un plano inclinado. Entonces, caballero, ¿sí o no? Si el objeto está colocado así, en este plano inclinado, pues la opción que tiene para moverse es a lo largo del plano. Dirección del movimiento. Dirección perpendicular al movimiento. Es lo primero que hay que hacer. Luego, un diagrama de cuerpo libre. Luego voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y esa parte ya lo hemos visto la semana pasada, ¿sí o no? Graficar fuerzas, ¿no? Primero puedo indicar cuántas fuerzas son y luego voy dibujando una por una. Acá, por ejemplo, una primera fuerza sería el peso. El peso. Una segunda fuerza, la normal. Y si el plano fuera áspero, si el plano fuera rugoso, y el bloque está deslizando hacia abajo, pues acá va a aparecer una fuerza llamada rozamiento cinético, del cual vamos a hablar con más detalle un poco más adelante. Por ahora simplemente estoy colocando ahí las fuerzas que pueden estar actuando sobre el bloque, ¿no? Ya está. Habría esto en el gráfico de fuerzas. Y luego, mira, puedo notar que esta es la dirección del movimiento y esta es la perpendicular al movimiento. De las tres fuerzas que he dibujado, es esta fuerza la que no está en ninguna de esas direcciones. Cuando eso ocurra, a la fuerza tienen que descomponerlo. A ella vamos a descomponerlo. Una componente colineal con el movimiento y la otra perpendicular al movimiento. Solo debe quedar fuerzas de esta manera. Colineales y perpendiculares al movimiento. ¿Sí? A esta fuerza voy a llamarle fuerza 1. A esta le llamo fuerza 2, a él le llamo fuerza 3 y a él le llamo fuerza 4, ¿ya? Así en forma general. Ahora, ¿qué se cumple en cada uno, en cada una de estas direcciones? Es lo que ahora vamos a señalar. Es lo que ahora vamos a señalar, ¿ya? Vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por aquí. Por acá. Esta es la dirección perpendicular al movimiento. Así lo pongo, perpendicular, dirección perpendicular a la aceleración. Porque en la dirección del movimiento, ahí va a estar la aceleración, ¿no? Ahorita lo voy a poner, pero ahí va a estar la aceleración.
Y esta va a ser, pues, la perpendicular a la aceleración. ¿Qué se cumple acá? Aquí, las fuerzas se anulan. O sea, esta fuerza F3 y esta fuerza F4 se anularon. Acá se anulan. Solamente te va a quedar fuerzas colineales con el movimiento. Para saber exactamente este objeto hacia dónde acelera, porque la aceleración va a estar aquí, la aceleración va a estar ahí, en la dirección del movimiento, para saber si acelera hacia abajo o hacia arriba, pues de estas fuerzas que me están quedando, voy a comparar sus valores, voy a comparar sus módulos. Acá vamos a poner como ejemplo que él sea 60 newton y que él, vamos a poner un valor de 20 newton. De 20 newton. Entonces, ¿quién gana? El más grande, ¿sí? Gana 60. Por lo tanto, como 60 está hacia abajo, la aceleración del móvil va a ser hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esta es la dirección colineal a la aceleración. Y en esta dirección, ¿qué vas a usar? La segunda ley de Newton. De estas dos direcciones, la más importante es la dirección colineal con la aceleración. Mira, vamos a plantearlo así. En la dirección colineal a la aceleración. Aquí usamos la segunda ley de Newton. Así, la fuerza resultante igual a masa por aceleración. El módulo de la fuerza resultante igual a la masa por el módulo de la aceleración. Quiero entonces conocer de qué forma voy a encontrar el módulo de la fuerza resultante. Entonces voy a utilizar esta regla práctica. Voy a sumar los módulos en esa dirección, por si acaso. Voy a sumar los módulos de las fuerzas que van a favor de la aceleración. Voy a sumar los módulos de las fuerzas que van en contra de la aceleración. Las que van a favor y las que van, vamos a ponerlo así, en contra. A favor y en contra. Las que van a favor menos las que van en contra. Así.
Por eso es importante saber de las fuerzas que están quedando en la dirección colineal con la aceleración, quienes tienen la dirección de la aceleración y quienes tienen dirección opuesta a la aceleración. La que va a favor, la que va en contra. Así. En este ejemplo, que estoy colocando por acá, con los datos que estoy escogiendo, pues vemos que la fuerza resultante sería a favor 60, en contra 20. Y si yo quiero conocer cuánto es el módulo de la aceleración de este bloque, considerando, por ejemplo, que la masa sea 2 kilogramos, entonces, fuerza resultante igual a masa por A. 40 igual a 2 por A. Sacando mitad, y la aceleración sería 20 metros por segundo cuadrado. Entonces, recordando la idea que se plantea aquí, lo primero que hago es identificar dos direcciones, la dirección del movimiento y la dirección perpendicular al movimiento. Una vez que he hecho eso, un diagrama de cuerpo libre. Grafico las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y si yo noto que hay una o más de una que no está en ninguna de estas direcciones, pues a esa fuerza hay que descomponerla. Te debe quedar solamente fuerzas perpendiculares y colineales al movimiento, a la aceleración. En la dirección perpendicular a la aceleración, las fuerzas se anulan. Solo debe quedar fuerzas colineales a la aceleración. Si no conoce la dirección de ella, pues de las fuerzas que están en esa dirección, tienes que comparar los módulos. El mayor gana. En este caso, 60. Le gana 20. Como él apunta hacia abajo, la aceleración estaría hacia abajo. Luego, en la dirección colineal a la aceleración, segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración, donde el módulo de esta fuerza resultante lo obtengo con esta regla, ¿no? Los módulos de las fuerzas que van a favor menos los módulos de las fuerzas que van en contra. Así, encuentro ese módulo de la fuerza resultante, lo reemplazo acá, y determino la aceleración, su módulo. ¿De acuerdo? Esa es la idea que voy a utilizar en todas las preguntas que involucren trayectoria recta, ¿ya? ¿Eh?